7 años habían pasado después de la derrota de Cell, donde el nuevo hijo de Goku, Goten, nacería con un potencial mayor al que de la historia original, llegando incluso a controlar a la perfección el Super Saiyajin Fase 2. Tanto Gohan como Goten serían mucho más fuertes que en la historia original, al tener la presencia de su padre en la Tierra. Después de un tiempo Gohan conocería a una chica llamada Videl, donde Gohan le enseñaría a volar, y después esta le contaría sobre el torneo de artes marciales, donde Gohan al decirle esto a su padre, este diría que deberían entrar todos al torneo, pero Milk se negaría a que participen, pero Gohan le hablaría del premio, terminando de convencer a Milk. Goku y Gohan decidirían contarles a los demás sobre el torneo, y yendo Goku a avisarles a Vegeta y Trunks, mientras que Gohan iría a avisarles a Picoro y Krilin. Un tiempo después empezaría el torneo de artes marciales, donde los guerreros Z se registrarían en el torneo igual que en la historia original. Desde aquí nos pasaremos hasta la batalla de Goten contra Trunks en el torneo, donde estaría a punto de empezar una épica batalla. En este caso Goten se le daría con su ataque a Trunks, donde Goten sería el vencedor y ganador del torneo, desde aquí todo iría igual, sino hasta la batalla de Gohan y Bagura, donde Gohan sacaría un gran poder, convirtiéndose en Super Saiyajin 2, poniéndose en posición de combate, y empezando la pelea. Gohan acabaría fácilmente con Bagura, lanzándole un Super Kamehameha. Goku, Gohan, Vegeta, y el Supremo Kaiosama bajarían a donde Babidi, llevándose el Supremo Kaiosama el huevo de Majin Buu, mientras que Vegeta asesinaría a Babidi. El Supremo Kaiosama llevaría el huevo de Majin Buu al sol, deteniendo estos el despertar de Majin Buu. Goku iría a buscar las esferas del dragón para poder revivir a Kibito, mientras que Gohan y Vegeta regresaban al torneo, pero legalmente como habían salido del torneo, ya no podrían volver a entrar, por lo que estos solo se limitan a mirar el torneo. El torneo terminaría igual que en la historia original, donde los guerreros Z al estar por irse, Vegeta le diría a Goku que aún le debía la revancha, por lo que Goku le dice que podían tener la revancha en este mismo momento, donde Goku y Vegeta irían a un lugar despejado para así poder pelear a gusto. Vegeta se convertiría en Super Saiyajin 3, impresionando a Goku, donde este soltaría una sonrisa, y igualmente se convertiría en Super Saiyajin 3, donde una gran batalla estaría a punto de empezar.
Goku había derrotado a Vegeta, por lo que este decide llevar a un desmayado Vegeta a casa de Bulma, dejándolo ahí y regresando así a su casa a descansar. 10 años después. El tiempo había pasado, donde Goku tendría una nieta llamada Pan, y viviría una buena vida con su familia y amigos. Goku estaría entrenando con Goten, cuando de repente llegan Vegeta, Bulma y Trunks, donde estos hablarían sobre el torneo y decidirían participar. Goku, Vegeta, Goten y Trunks, tiempo después empezaría el torneo de artes marciales número no me acuerdo XD, donde llegaría la última ronda, con Goku y Vegeta en la última ronda. Sin embargo, el resultado esta vez sería con Vegeta siendo el ganador, debido a que Goku se confió en el combate. Goku decidiría pasar seguir con lo de siempre, pasando tiempo con su familia y amigos y también con su nieta Pan.